Mi empresa, gracias a Dios, no tiene mucha competencia. ¿Le puede dar un clic? Reto a la hora de crear y desarrollar una empresa. ¿Qué tenéis que tener en cuenta a la hora de tener vosotros una idea? Suponéis que ya tenéis la idea de qué gustaría hacer cuando termináis de vuestro ciclo. Pues lo primero que tenéis que tener es una idea diferenciadora. ¿Por qué? Porque vosotros vais a salir a un entorno hostil, como la guerra, ¿no? Un entorno hostil en que todo el mundo va por ti. Pero tú estás solo. ¿Cómo te tienes que defender? Pues al final te tienes que diferenciar de con el resto para que la gente se fije en ti y te diga con un escudo, yo tengo mi escudo, yo soy diferente a ti, a mí no me toques. Preparación académica y vocación. Pongo académica y vocación porque lo que he estado contando de estamos entrando en la era del talento, ¿no? Académica porque si evidentemente no tenéis las nociones básicas de aprender lo mínimo que se tiene que aprender para montar una empresa, no os metáis, es como os tiráis del alto de un avión sin paracaídas, os estrelláis seguro. Pero evidentemente lo que es la labor académica, que aquí tenéis una formación, tenéis que llevarla también de la mano del talento propio innato que tenéis cada uno. Resolver problemas, o van a resolver problemas, como le está contando, vaya a salir una verga de frente y el pecho descubierto. La única manera que tenéis vosotros para que no os maten en el primer tiro, pues directamente saber cómo es escabullido dentro de esos problemas para que no os salpiquen demasiado, ¿no? Innovar, vamos a hacer una innovación aquí. Os voy a pedir que os pongáis de pie. Os voy a poner de forma lateral y le voy a poner las manos a vuestra compañera, sí. Compañera, bueno. Los chicos serán más afortunados y alguna chica también, dependiendo de cómo les guste el chico que te vaya. Y os voy a dar un masaje. Voy a hacer un masaje. Eso era mi manera. Vamos a darte una innovación mientras. Ahora damos a las compañeros que también hacen la red. Y esto es lo que estamos haciendo ahora es reciprocidad. Ahora lo que estamos haciendo es reciprocidad. Lo que en internet decimos Facebook. Un Facebook era mismo lo que estamos haciendo. Con lo cual, vosotros estáis dándonos cuenta que ahora mismo lo que estamos haciendo en internet lo estamos llevando a la vida real, ¿no? Ya os podéis sentar, gracias. Y para terminar, ahora, y para terminar, ahora que estamos pensando cómo desarrollar una empresa y crearla, tenemos que tener habilidades directivas, o sea, tenemos que tener un poquito de contabilidad. Tenemos que saber cómo negociar una venta. Tenemos que saber cómo nos van a engañar a la hora de ponerle un precio y que venga uno más listo y diga, no, este me lo voy a cambiar yo y esta me la llevo yo al mundo. Tenés que tener 100 gatos, ojos como dice, tienes que tener 100 ojos y un... Hay un refrenillo que es muy típico de aquí en Úbeda, que a mí me gustó un cliente y que lo suelo practicar bastante, ¿no? Mirando para allá. Para contar un negocio tú tienes que saber llevar un negocio y esas habilidades directivas y esas nociones de negociación, plan de estrategia, comercialización, diferenciación y contabilidad y etc. y etc. y etc. se aprende desde la formación. Con que aprovechar lo que estáis teniendo, que encima es gratis, porque a partir de ahora cuando tengáis que salir fuera es tacatá, a pagar. Por favor. La idea diferenciadora que yo tuve en el sector de los servicios. Pues yo tengo una consultora TIC de servicios multilaterales que nace de la necesidad de las personas. Porque las personas somos empresas, porque detrás de una empresa siempre hay una persona. Y yo empecé a andar con mi empresa a partir del año 2009, cuando ya me presenté al concurso de Hang Emprende y me dijeron, pues tu proyecto es la leche. ¿Dónde hay una empresa que esté en internet, que trabaja el mundo entero y que encima solucione problemas? No hay. No, esa fue mi diferenciación contra el resto de las competentes consultoras tecnológicas que podía haber, ¿no? ¿Reto a desarrollar a la hora de crear y desarrollar una empresa? Pues hemos visto que pertenecemos ya a la preparación, a la academia y la vocación, conocer los procesos. El comienzo de una empresa entraña dificultad, porque claro, no sabe dónde ir, que eso se dedica a mi empresa, básicamente. Nosotros lo que hacemos, viene una persona con un proyecto y nos dice... Os voy a contar casos anecdóticos cuando yo empecé. Yo tenía un blog
Y en el blog, yo normalmente todos dejamos comentarios, hablamos, etc, etc, etc. Y en esto pues, contamos nuestras penas, como somos virtuales, somos nick, nadie nos conoce, no tenemos miedo a contar nada, porque como nadie nos conoce, pues no tenemos por qué ocultar nuestros sentimientos, nuestros problemas. Y es como un poco el psicólogo online, ¿no? El psicólogo virtual. Conta un señor mayor de Argentina, español, gallego, que se iba a morir, que estaba soltero, que se tuvo que exiliar por la guerra civil y que se iba a morir con la pena, que a pesar de que estaba en internet y todo, lo preguntaba a través de un blog, en un comentario, que se iba a morir con la pena porque que lo iban a enterrar en Argentina cuando él quería que lo enterraran en su pequeñita aldea de un pueblo de Lugo. O sea, en cuatro casas que hay allí, montadas encima, que no tienen ni teléfono, ni internet, ni nada. No tienen más ni hermanos, no hay ni cobertura. Y el hombre me dijo, ¿y tú serías capaz de solucionarme que yo pueda comprar un nicho en mi pequeña aldea para que cuando yo me muera me puedan llevar allí y que me entierren en mi tierra? Y dije yo, ¿por qué no? En esto, este señor con el sacerdote que todavía vivía, no se llevaban bien y claro, este señor nunca había nichos para él porque claro, tenía que ser el cura el que dijera, el que pudiera dar permiso para ya directamente poder tener un trocito de tierra donde lo entregaran porque allí no hay nicho, pues él nunca había. Y yo directamente hablé con el ayuntamiento, yo se lo tramité. Esa fue la primera gestión que yo hice en el tema de financiación que yo hice de apoyo que hace mi empresa a los españoles que son residentes en el extranjero, ¿no? Solucionar problemas. Estaba española, que este señor era español, viviendo en Argentina, se tenía un problema, tenía una ansiedad y una necesidad que yo por mi trabajo cubrí. Y de ahí, al resolverse darle la solución y al resolverle este caso a este señor, pues él mismo siguió dejando comentarios en mi blog, ¡ay, Carmen Rueda me ha solucionado el problema porque yo ya al final me iba a morir tranquilo! ¡Qué palabra! ¡Tranquilo! Y yo le merecí confianza. Otra palabra que se va a utilizar a partir de esta nueva generación que estamos entrando y esta nueva era, que es la confianza en las personas y en los talentos de cada uno. Insisto mucho en el talento porque va a ser fundamental de aquí al futuro, ¿no? Nuestra formación, pues yo hice informática de gestión, fui también coordinadora de proyectos europeos en teleformación, yo tuve la oportunidad de ver la necesidad que ya estaba imperante en Andalucía, de que no existía la teleformación en Andalucía y que ya estaba muy instaurada en países como Canadá, que fueron los pioneros, ¿no? Entonces yo presenté este proyecto a través de la Universidad de Sevilla, y era un proyecto europeo. Y en este caso, pues ya directamente nosotros, a través de la RAF, introducimos lo que era la teleformación en Andalucía, que en el año 99 no existía. Entre el 98 y el 99 no existía la teleformación en Andalucía. Desde mi grupo de desarrollo metimos la teleformación aquí. Incluso nosotros tuvimos que darle orientación a la UNED, por cómo tenían que hacer portales para dar la formación que hacían a distancia, meterla online, ¿no? Luego también, ya he comentado que gané del concurso de idioma a nivel europeo, que la revista salió ganadora de Hack Emprende, fundadora del ciclo Emprendiendo en Red, que es el vídeo que he puesto antes. He creado un propio ciclo, la necesidad que yo tengo de ayudar a otras personas como emprendedor y como persona que también he tenido necesidad y también me ayudaron cuando yo empecé. Cuando yo hice un año de empresa, yo tenía la necesidad de decir gracias, pero no sabía cómo. Yo dándole vuelta dije yo, ya pertenecía a un grupo que es Iniciador Jaén, que no sé si igual no suena alguno, que son eventos de emprendedores para emprendedores y ya está a nivel mundial. Pues yo ya directamente, mi forma de decir gracias, yo creía que la mejor forma de dar gracias era yo aportando también mi granito de arena y creando un ciclo de emprendedores donde yo he podido traer aquí gente de Silicon Valley a las ponencias, gente que no conocía, el creador del PC Furgo, del juego PC Furgo, que es Jesús Gallo, hasta un Jaén. Te puedo decir, José María, que también fue el que es uno de los fundadores, creadores de ya.com, ha estado aquí. Marta Carballo, que es la representante gerente de la Business Angel más grande del mundo y con más oficinas a nivel mundial, pero sobre todo la primera que empezó como Business Angel, Ángeles de Negocios, que son inversores, son personas emprendedoras que han triunfado y con su dinero, en vez de hacerse multimillonarios, prefieren ayudar a los que están empezando. Invierten en esos proyectos. Pues Keretsu es la más grande, es la Business Angel más grande a nivel mundial
y la gerente de esa empresa, de la filial de España, estuvo aquí en Jaén. Personas que no sabían ni dónde estaba la ciudad, evidentemente. Y entonces esas oportunidades que yo le pude dar a las personas que asistieron a esa jornada, a ese ciclo que todavía está vigente, si no es porque yo lo organizo, ellos no hubiesen tenido esa oportunidad. Entonces es mi forma de dar gracias. Y luego, aparte, también soy agente colaborador del Consorcio Fernando de los Ríos, que vosotros lo conoceréis más por Guadalinfo, ¿no? Mi vocación, pues mi vocación, como dije yo de pequeña, ya tan chica, era generar recursos. Estaba de pequeña, vendía bolsas de plástico y ahora ya directamente, pues, le apaño, soluciono problemas. Este chico, este señor mayor de Argentina, le negocié para que pudiera morir feliz, y luego hay una chica de Málaga que trabaja en Dubái, conoció a su novio en la misma empresa en Dubái, y el novio era catalán. ¿Qué pasó? Pues que a través de los comentarios que este señor hizo de mí, con lo cual ya estamos haciendo, hay redes de contacto, y que están hablando y confían en la persona que la solucionó un problema sin conocernos, estamos hablando que él estaba en Argentina, yo en España, sin vernos, ni, este señor no tenía Skype, con lo cual no podíamos hacer ni videoconferencia, ¿no? Sin conocernos, pues de los mismos comentarios, otra chica con otro blog tenía esta prima que estaba en Dubái. La chica se quería casar, pero estaba en Dubái. Los suegros no se conocían, los consuegros no se conocían porque uno estaba en Cataluña y el otro en Málaga. Y querían casarse, pero en Cataluña se casan por separación de bienes, en Andalucía se casan con bienes gananciales, con lo cual había que hacer unos trámites, pero como las familias en sí no se conocían, ya tenían ahí un problema y encima ellos estaban en Dubái, con lo cual no lo podían solucionar. Me piden a mí que si yo soy capaz de hacerlo, yo claro, yo me dedico a este tema, yo me dedico a solucionar problemas. Y ya directamente, pues cojo yo, me encargo de empezando haciendo la gestión y me preguntan, bueno, ¿y tú serías capaz de organizarme la boda? Porque mi padre trabaja, mi hermana trabaja, mis suegros no van a venir desde Cataluña sin conocer a mis padres y se van a plantar en Málaga, denme usted los dotes de su hija porque vamos a gestionar el tema del salón, tema de las tarjetas, tema de qué fotógrafo más innovador, cómo me gustaría. Pues yo ya directamente me se planteó un reto de crear una boda para gente que venía árabe, con lo cual no podían tener jamón. Jamón tenía que haber jamón para que no guste el jamón, pero a un árabe pues no le puedo dar jamón serrano, aunque sea de jabugo. Crearle una ruta de turística, porque tenemos gente que venía de Cataluña, gente árabe, y teníamos que aprovechar que estábamos en Málaga y teníamos que vender también lo nuestro. Le organicé hasta una cata de aceite, con aceite de Málaga, aunque yo intenté colar uno de Jaén y se coló, que precisamente fue el vuestro. Muchas gracias. Porque ya directamente siendo de Jaén, Jaén es que donde hay el mejor aceite. Claro, cada uno, yo tenía que estar haciendo un trabajo para una provincia de Málaga. Ahí yo le estuve generando, buscándole hoteles para los que se alojaran todos los invitados. Le organicé el salón, le busqué el salón a los gustos de ella, yo le iba dando las opciones y ella misma a través de internet lo iba, me iba diciendo por correo electrónico o por Skype, hacemos videoconferencia, me iba diciendo pues me gusta este, pues me gusta el otro, las fotos. Pues ahora mismo ya se están viendo más, pero cuando yo se lo hice hace 2 años, no existían nada más que 2 fotógrafos que hicieran fotos bajo del mar. Foto acuática, vestidos de novio, mitad del mar, y allí con todo el agua y con sus fotos de novio. Pues eso era creatividad, entonces eso era una diferenciación que a la muchacha pues le gustó. Y decía, y si quedó, se quedaba, de hecho yo a la boda no fui, me invitaron, pero yo no consideraba que yo tenía que estar, y además tenía otro congreso previsto y no pude estar en el acto, pero sí que luego me dijeron, me mandaron fotos y estaban todo el mundo encantado. Los árabes porque vieron ya aprovechan para hacer turismo, los de Cataluña lo mismo, los hoteles les encantaron, le hicieron las rutas también muy bien, que la gente quedó contenta. Y encima esa muchacha, la satisfacción personal que a mí me quedó, es de que dos personas que querían formar una vida en común, que estaban muy lejos de su tierra, y que no tenían quien le echara una mano, pues yo ahí puse también mi granito de arena, ¿no? Esta es la presentación del ciclo que yo creé de Emprendiendo en Red, el que tuve como padrinos por delegado de innovación, la delegada de empleo y la diputada de desarrollo local y de turismo que apoyaron mi iniciativa. No, esta es la idea de la presentación. Sí, Manuel, ¿verdad? ¿Bien? ¿Qué vino aquí los días pasados? Manuel Gabriel, y en esa valeta y Miriam Velasco, y es la que está ahí un poquito ahí pendiente de los ordenadores, que normalmente soy yo, ¿no? Yo tenía nada más gente como que tenía 3, ¿no? ¿Puedes seguir? Reto a la hora de crear y desarrollar una empresa.
Ya hemos visto todo lo demás, ¿no? Vamos a resolver problemas.